Pastor City. Haber hecho este programa un programa para todos ustedes, con todos ustedes, y un programa familiar, pues la verdad ha sido grato y lo seguirá siendo mientras ustedes, sin duda, nos acompañen como siempre lo hacen. No tenemos nada, nada menos que agradecerles. Y la verdad es que dentro de todas esas comunicaciones hay gente que nos escribe, nos dice, mire, nosotros queremos conocer, por ejemplo, tal cosa, nosotros tenemos al especialista, pero también queremos mostrar cosas, como por ejemplo hoy la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, dijo, saben que nosotros tenemos cosas para mostrarles a ustedes que les pueden servir y que potencialmente pueden ser tan ilustrativas y esencialmente tan didácticas como lo que usted hace en su programa. Y yo les dije, no, lo que usted hace no, lo que hacemos entre todos. Así que, como aceptamos la invitación, nos fuimos para la FUCS. Caminen a ver qué es eso. Y usted nos puede invitar también. La educación en salud. ¿Cómo estamos en eso? De verdad que estamos justamente apostándole a lo que dicen los cánones internacionales aquí en el país. ¿Por qué hablamos de que se ha deshumanizado? ¿Qué sabemos hoy en día de estrategias educativas? Me encuentro aquí en esta oficina, pues, obviamente, donde deben estar. La decana de la facultad, de una de las facultades, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, la doctora Viviana Álvarez Díaz, y la doctora María Victoria Vanegas, que es anestesióloga y es la subdirectora médica del Hospital Infantil Universitario, que obviamente en conjunto con la FUCS educan gente. ¿Lo dije bien? Perfecto. Doctora, ¿cómo andamos con esto? La verdad es que pareciera que como que la educación en salud se ha deshumanizado un poco y estamos pensando más en otras variables y demás. Eso piensa uno afuera cuando ve a algunos egresados. Aquí en la FUCS, ¿cómo es ese asunto? La verdad, nosotros desde la FUCS tenemos un proyecto educativo que nos lleva a la humanización de la salud. Tenemos conciencia de que en el país, más que deficiencias de la salud, tenemos deficiencia en la parte de la humanización. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en eso, en tratar al paciente desde todas las perspectivas, tanto desde la medicina como desde la psicología, desde la enfermería, para hacerlo sentir que está en su casa y que realmente somos un equipo humano que está dispuesto a ayudar, que no somos sus enemigos, que es lo que normalmente uno logra ver, ¿cierto? Sino que estamos para apoyarlo en las necesidades que él tenga como persona y como familia. Entonces, Viviana, uno a veces ve que la gente que escoge alguna carrera de la salud la hace porque piensa que con eso se va a llenar de plata. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que esa ya es una perspectiva que los estudiantes no están tomando en cuenta. Bueno. Ellos ya saben que realmente la medicina en Colombia es al servicio del país, al servicio de las necesidades. Sería algo difícil, doctora María Victoria, es formar médicos en nuestros países. Es muy complicado eso porque además de ser costoso, se requiere pues, de una infraestructura, naturalmente, de unas condiciones que no son fáciles de tiempo prolongado, porque esto pues, no se puede sacar médicos en poquito tiempo. Hablo de los médicos generales. Pero uno ve, por lo menos en tiempos anteriores, que para ser médico se necesitaba vocación. Los muchachos hoy en día llegan con vocación, llegan sencillamente así como encontrar. ¿Todavía existe eso de la vocación médica? Claro. Además, eso uno tiene que como intensificarlo desde que ellos llegan. Obviamente uno tiene expectativas muy grandes o diferentes de lo que es la realidad. Cuando yo empecé a hacer medicina hace rato también. Uno llegaba y tenía unas expectativas muy diferentes de lo que es, de lo que uno ve afuera, de lo que ve en las películas, de lo que ve en televisión, de lo que le cuentan, de lo que ven los noticieros. Entonces uno también es la parte de formación que uno les da para que eso lo pueda buscar. Hay una queja creciente, doctora María Victoria, y usted y yo la conocemos, y es que dicen que el sistema de salud no tiene... tiene como un divorcio con la formación de los médicos, como que no los formamos para lo que necesitan, o mejor, para que no se, para lo que el país necesita, y que formamos, o mejor, universidades forman, que las escuelas forman a los médicos para que se especialicen, que piensen en especializarse.
Eso es verdad. Estamos en crisis de verdad de relación con la necesidad del sistema de salud. Yo creo que eso es como una evolución. O sea, en la medida que se van formando los médicos y vemos cada vez que hay gente que se quiere especializar o médicos que se quieren especializar, empezamos a ver todo lo que pasa, por ejemplo, en los territorios del país, lo que está pasando en el Guainía, lo que está pasando en pues, todas estas partes, y entonces viene la necesidad de, venga, enfoquémonos en lo que estamos viviendo y en el país que nosotros vivimos. Entonces, todo se concentra en las grandes ciudades, donde vemos pues que hay montones de médicos, y en los otros sitios, pues hay un médico por un montón de habitantes. La verdad es que, ¿por qué estoy aquí? O sea, estoy aquí porque, como siempre decimos que al programa nos invitan y nosotros venimos. Entonces, la Fox dijo, nosotros tenemos unos programas que son distintos. Y entonces yo quiero saber cuáles son distintos. ¿Qué tiene de distinto? Mejor dicho, ¿por qué la Fox? ¿Ustedes querían contarnos? Entonces, a ver, doctora Viviana, despacho, diga, esto es bueno por haber... La FUX, porque la FUX tenemos dos hospitales acreditados de alta calidad en educación y en procesos de calidad en medicina, en la parte de la salud. Tenemos los espacios, tenemos los pacientes, tenemos los docentes, tenemos los campus universitarios, tenemos la infraestructura para darle a los estudiantes lo que ellos necesitan para enfrentarse al país, y pienso que eso es lo valioso. Formarse en el área de la salud sin pacientes es imposible. Uno no puede estudiar programa de medicina virtual, pues se puede, pero pues la experiencia se la da uno el contacto con el paciente. ¿Está en crisis la educación en salud, sí o no? Pues... como el país está en crisis desde que nació y ahí anda. Esto es un espacio en donde definitivamente nosotros, de verdad, por lo menos desde nuestra óptica, pues simplemente queremos dar a conocer también, porque aquí hay calidad y al mismo tiempo hay vocación, no solamente de la gente que viene a formarse, sino también de la gente que lo hace. ¿Sabe qué nos faltó? Madre Victoria. Un tintico, la verdad que sí. Entonces todos vamos a tomar un tinto de seguir ganando y ustedes, chao, hasta luego. Chao, gracias. ¿Cómo, Juan? No se llama tos de perro, se llama tos seca. Esa es la tos que no produce nada, pero que molesta mucho, una tos irritativa. Para no olvidar, la tos seca, usted la ha tenido y yo también, vamos.